Seguimos en la revista Frecuencia 12 que propone nuestro canal para hoy. A las 12 y 45 llega entre nosotros programa dedicado a temáticas de la salud, hoy hablando sobre la tuberculosis. Bueno, en el mundo esta enfermedad se habla que hay más de 4.000 personas que mueren a causa de esta enfermedad. Y en nuestro país y nuestra provincia no está exenta de que hay muchos pacientes. Memorias llegará a las 4 y 27 minutos con las principales efemérides de esta jornada. 4 y 30, Averaque, programa deportivo, Academia Provincial de Boxeo. Háblame ahora sobre, por ejemplo, cuando alguien, algún atleta, tiene actitudes para el boxeo, quiere ingresar a esta academia, ¿cuáles son los pasos que tiene que hacer? ¿Lo cogen de la calle, cualquiera viene y te dice, yo quiero ser boxeador, y lo inscriben, cómo es? Bueno, la selección, la entrada al centro... Principalmente es los atletas que... Criterios culturales llegará a las 4 y 45, hoy hablando acerca de la gestión cultural, segunda parte. Como tal, y ya les decía en la emisión anterior, cómo se aplica y cómo se lleva al contexto en nuestra provincia, porque además hay una cátedra que especializada... Zona musical llega a las 5 de la tarde. De este programa de hoy a todas las madres del mundo. ¿Y qué tal si lo hacemos con Amor de Madre, interpretada por la joven Fátima Campos? A las 5 y 30, el noticiario en directo con las principales informaciones de esta jornada. Esa es la programación que ha diseñado nuestro canal para hoy. Espero que sea de su agrado. Se suman más televidentes al concurso de hoy. Aneli Ramírez Arzuaga dice, madre, no me alcanzaría una vida para agradecerte todo. También Idania Saldívar, madre flor, creadora del universo. Miguel Rodríguez, madre mía, por querer cuidarme tanto, qué daño me hiciste. Alberto Jacinto Escalona dice, madre, es amanecer feliz. Caridad Santiesteban, amor de una madre nunca se acaba. También María Oliva dice que madre, eres lo más grande del mundo. Inés Medel Gómez, la madre, el cariño que no acaba. Eugenia García Silvera de Bayamo, el amor más grande de mi vida es la felicidad de mi madre. Otro mensaje es el de José García, una madre tiene algo que dio y mucho, tiene algo de Dios y mucho de ángel. Esperanza Tornés Palomino, eres tu madre, una amiga incondicional. María Silva, hija fuiste madre, hoy eres amor de todos los seres. Madre es quien todos los tiempos hace de padre. Pero mira, esta no tiene nombre, esta no tiene nombre. Voy a ponerla acá. Y Ernestico Miranda dice, madre mía, eres una flor. Hasta aquí las llamadas que hemos tenido en esta jornada. Ya estoy dando las buenas tardes a mis siguientes invitados. Les reitero a Yaima Montero, comunicadora de la Oficina del Historiador, las buenas tardes, ya la habíamos tenido acá, que viene en compañía del doctor en química Andrea Papi, consultor del Instituto Italoamericano. Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, muchas gracias. Bueno, Yaima, en la Oficina del Historiador se desarrollan diferentes acciones de capacitación con el objetivo de ir creando las condiciones para garantizar la restauración de todo el patrimonio que hoy cuenta la ciudad de Bayamo. En este sentido, se trabaja también en este curso que imparte el profesor del Instituto Italoamericano. Coméntanos. Buenas tardes, Junel, y a todos los televidentes. Informarles que en la Oficina del Historiador de la ciudad de Bayamo existe un proyecto de colaboración internacional. Es apoyado por la Organización Internacional Italo-Latinoamericana, que en estos momentos están impartiendo un curso de conservación del papel donde se están preparando especialistas de diferentes instituciones de la ciudad que tienen que ver, que tienen relación con lo que es el cuidado del patrimonio documental principalmente, ya sea archivístico o bibliográfico. Y también, posterior a esto, se piensa trabajar con otras líneas como es la madera, que actualmente tenemos una carpintería donde se formarán estudiantes de la escuela taller y también prestaremos servicios
a personas naturales y jurídicas que hagan trabajo de conservación en la zona priorizada. Qué bueno. Profesor, ¿qué temáticas son las que se abordan en este curso para la conservación del papel? Sí, entonces, el papel es un material muy sensible a la variación climática y todo esto, la temperatura, la humedad. Aquí en Cuba tiene un problema en la conservación de los archivos históricos, que son la historia del país. Y por esto con ILA, que es l'Istituto Italo-Latinoamericano, che è una organizzazione sovranazionale formata da Italia e da tutti i paesi dell'America Latina, incluso Cuba, bene, abbiamo pensato di una rete di officina di restaurazione di papel. Questa è la quinta officina che noi stiamo tenendo qui in Bayamo. Antes en Cienfuegos, en Matanza, en Camagüey, en Santiago de Cuba. Esta es la quinta, un lugar fantástico, una oficina que ci ha accolto con grande entusiasmo, estudiantes muy interesados. Seguro que tiene la necesidad de este trabajo, seguro que tiene la necesidad de formar personas capaces de conservar tu grande patrimonio cultural, sí, que tiene Cuba. Y este primer módulo, porque en noviembre vamos a hacer una segunda parte siempre relacionada con el papel, en particular los libros. Ahora stiamo trattando principalmente documento e hoja libre, e la prossima con lo libro, inquadernazione, tutto questo. In un futuro, come la nostra collega habló, vamos a empezar un corso di restaurazione di madera. Ora, mientras usted explicava, pensavo lo siguiente: come restaurare un papel? No es lo mismo o no sufre los mismos daños un documento que hemos archivado en Europa a un documento que hemos archivado en América. Por el clima, Cuba, por ejemplo, tiene una humedad relativa muy alta que considero puede dañar también la vigencia de los documentos. Y cuánto también influye en ello el resto de las condiciones climatológicas. Estamos hablando de la temperatura. No es la misma temperatura que hay en Bayamo, por ejemplo, que la que existe en la capital cubana. Cuando aquí sufrimos 34, 35 grados, en La Habana no es así. Entonces, ¿cómo esos elementos pueden incidir o no en la conservación de un documento histórico? Parece que usted ha hecho el curso, porque no, nada de eso. Focalizó el tema, que es la humedad. L'umidad, non tanto la temperatura quanto l'umidad. In cada caso, umidad e temperatura sono correlate, sì, entro ellas. Il papel, essendo un materiale organico, tiene agua come parte di se stesso. Se questa agua sube o debaja, hace alterazioni nel papel. Se baja, lo rende più fragile. Se sube, lo rende más apetecible da microorganismo. Non son microorganismo culturale, se comen, claro, la cellulosa del papel. Questo è un tema, non è un tema solo qui, è un tema in Europa también, è un tema in tutta l'America Latina. Entonces, il problema non è tanto l'humidad, perché lo è, quanto la differenza di temperatura nel rocío, cioè la condensazione dell'acqua, che con un paese molto umido, con umidità relativa molto alta, la differenza di temperatura è molto piccola. Sì. Per cui se usted va a trasladare un patrimonio culturale in un ambiente climatizzato, se corre il rischio che si ha una forte condensa di acqua dentro il papel, che è per più igroscopico, cioè tende ad assorbire acqua e questo può facilitare l'attacco. È un tema in tutta l'America Latina, perché se non hai una
possibilità di tenere un ambiente con air condizionato, ma deve stare 960 días all'anno per 24 ore al día, questo va a costare molto, è meglio hacer acciones que yo voy a enseñar la próxima semana, claro, para conservar o para reducir este daño. En cada caso, el papel es un material muy fuerte. Mira qué bien. Muy fuerte, pero si uno lo mantiene en condiciones normales, dura muchos años. Hemos más aprendido de nosotros, en un periodo de tiempo muy corto, hemos aprendido muchísimas cosas con Andrea Papi. Por ejemplo, el papel contiene agua. Segundo, que es un material duro, aun cuando resistente cuando pensamos que una hoja de papel es débil. Y no es así, es resistente. Caramba, qué bueno. Profesor, muchísimas gracias por haber venido primero a Bayamo a impartir este curso, segundo, por los elogios que tiene para la oficina del historiador de Bayamo, y tercero, invitarlo para cuando vuelva en noviembre que visite nuestro programa otra vez. Me gustaría. Yo le convido a la televisión de llegar en el taller, porque hay cosas que seguro son muy interesantes de ver. No solo hablar, sino ver. Vista hace fe. Exacto. ¿Es así? Así. Qué bueno. Gracias, profe. No se vaya, quédese con nosotros. Dice Kenny Paola Arias: mi madre es como el timón que da dirección a mi vida. Andrés Maceo Pérez, de Pompita: madre, dulce esperanza de vida. Rosa Sutil Llero: sin madre no hubiera mundo. Lourdes Pompa: el amor de la madre fiel te forma, te cuida y te da cariño hasta la muerte. Miriam Aguilar, de Jiguaní: el abrazo de una madre es aquel que reconforta, que da energía y que transmite, vamos a virar el pedacito de papel, todo el amor del mundo. Y también Iris Neisy Paz, de Bayamo: para las madres lo traen luz al mundo y hacen posible lo impensable. Ya estas son todas las llamadas, entonces vamos a escoger el ganador, vamos a mover las tarjetas. Antes, permítanme felicitar a todas las enfermeras. Hoy es el Día Internacional de la Enfermería. A todas muchas felicidades, en especial a mi hija que es enfermera, muchas felicidades también. Vamos a vaciar allí las tarjetas que eran de Artex. Yarenny también, no he terminado con las felicitaciones, hay muchas más. Yarenny, compañera nuestra de trabajo, que hoy está de cumpleaños. A Andrea Papi le va a tocar sacar el ganador, así que vaya preparándose, profesor, porque antes voy a aprovechar, sorprendí al profesor, para felicitar por su cumpleaños a todas las personas que hoy están de cumpleaños, pero también una felicitación para la enfermera Ana María, que vive en el Aeropuerto Viejo, muchas felicidades. Y también a Magdalena Maceo, en Pedro Pompa, de parte de su esposo Carlos, de su hijo Angelito, quien la quiere muchísimo y también le felicita por el Día de las Madres. Profesor, escoja usted aquí una tarjetica y usted le va a dar o va a escoger quién se lleva el gato al agua. Puede hacer lo que quiera, vendarse los ojos. Ahí, una sola, profesor, por favor. Ahí, ya está. Muchísimas gracias. La ganadora es Caridad Santiesteban Paneque, de Bayamo, que dijo: el amor de una madre nunca se acaba. Caridad Santiesteban, muchas felicidades, mi amor. Felicidades a todas las madres, a mi esposa, a mi madre, a mis tías, a todas. A Yaima, que también es madre. Muchas gracias, felicidades. Yaima. Volvemos el lunes. Todos en punto de la revista. Que si se parece a quién es usted.